buen día, un gusto estar acá, Manuel, muchas gracias por venir. Estamos en el octavo Festival de Aeromodelismo Open Day Chillán 2019, en esta oportunidad convocada por el Club de Aeromodelismo Chillán y apoyada por la Federación Chilena de Aeromodelismo junto con el Instituto Nacional del Deporte y patrocinado localmente por la Universidad de Concepción y la Ilustre Municipalidad de Chillán. En esta oportunidad queríamos contarle que esta actividad se desarrolla en el Club de Vuelo acá en Chillán, donde convocamos a 200 pilotos de todo Chile. Tenemos aviones de todo tipo, hélice, turbina, drones, tenemos helicópteros, aviones a escala, tenemos aviones que son entrenadores para pequeños, FPV, etc. Lo importante acá para nosotros es compartir entre todos los aeromodelistas y dar un buen espectáculo a la gente que nos visita. Tuvimos también la oportunidad de desarrollar tres competencias el día de ayer, de freestyle, que son acrobacias extremas, también U-Control, que son aviones comandados por cables de acero, y una competencia de planeadores F5J, que estuvo bastante entretenida durante la tarde y que fue premiado ayer durante la cena. Hola, soy Mario Ferrá, soy el vicepresidente del club. Bueno, este fin de semana llegaron como 19 delegaciones a nivel nacional y internacional. También vinieron, nos acompañaron unos amigos de Argentina, así que estuvo muy entretenida la jornada de ayer. Esperamos que venga harto público. Esto es una actividad familiar. Lo otro importante señalar, los pilotos que han llegado desde Antofagasta, Vallenar, pasando por Viña del Mar, Santiago, Talca, Concepción, Temuco, hasta Puerto Montt. Hacen un esfuerzo tremendo por acompañarnos acá y dar este espectáculo donde tenemos aviones acrobáticos, Extra 300, aviones a escala como el Super Decatron, un 50% de escala, que mide cerca de 5 metros, el avión propulsado por motores a hélice de 170 centímetros cúbicos, turbinas con 20 kilos de empuje. Esto está realmente muy entretenido, así que los invitamos a que puedan venir, si no es este año, el próximo año, en esta misma fecha que se repetirá el evento en su versión número 9. Muchas gracias. Hola, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo está? Eduardo Garcés. Don Eduardo Garcés. ¿Hace cuánto tiempo usted viene realizando esta actividad con los aviones? Bueno, esto parte de niño. Parte de niño, cuando uno ve a los amigos o ve la televisión, estos modelos, y se enamora. Así es que es una pasión que viene de la niñez. Después ya cuando uno a los 20 años, por ahí ya puede comprarse sus aviones, sus equipos y todo, parte ya más definitivamente con el aeromodelismo. Yo tengo 54, así que llevo, imagínense la cantidad de años volando. Claro que sí. Nos llama la atención de que siempre hemos visto aviones, algunos con piloto, pero no con otra persona atrás, con otro copiloto. Sí, lo que pasa es que los modelos de acrobacia, que es el cual se asemeja a este, y otros modelos normalmente va solo el piloto haciendo acrobacia. Y el copiloto muchas veces en los aviones reales, el acompañante o el aprendiz. Entonces uno simula eso también en los aviones, en los aeromodelos, simula el piloto solo haciendo acrobacia o el piloto acompañado. Y mucha gente no le gustan los aviones con piloto, no le ponen nada a sus aviones de aeromodelismo. Así que va nomás la elección de cada uno del aeromodelista como le guste nomás. ¿Y este qué modelo es? Este emula el Jack 54, que es un avión de acrobacia ruso. Jack 54 se llama. ¿Y lo vamos a ver volar ahora? Lo vamos a ver volar, justamente, sí. Y acelerador. We'll be right back.
Santiago del Catch, del Club de Aeromodelos de Chile. Ya. ¿Y qué modelo va a volar esta vez acá en Chillán? Ahora voy a volar un Ultra Flash que alcanza velocidades muy altas y también acrobático. Puedes hacer lo que quieras con este avión. ¿Y hace cuántos años estás piloteando? Yo empecé desde los 3 años y vuelo jets desde los 8 años. Y siempre he estado practicando. ¿Y qué edad tienes ahora? Tengo 13. 13 años. El piloto más joven de este festival. Sí. Muchas gracias. De nada. El evento es la cuarta participación de evento que venimos. Es un grupo de aeromodelistas de un club de Argentina que venimos no solamente a este evento, sino que venimos también al evento que organiza Concepción, Victoria, ¿no? Y bueno, el asunto es venir a estar con los amigos, desasnar un poco, a veces por ahí aprender unas cosas, ¿no es cierto? Que nunca está de más. Y bueno, y juntarnos con todos los que nos conocemos, ya que hace varios años que nos venimos juntando, ¿no?
Mira, desde que me enteré que el evento se realizaba, me invitaron unos amigos y él ya la tercera vez que participo. En lo personal es uno de los mejores eventos que se realiza en Chile. Yo creo que uno de los que tiene mayor convocatoria, si es que no es el que trae más pilotos. Y bueno, se puede ver por la cantidad de aviones que hay aquí en la pista. Eso queda más que claro. Sí, pero... Han hecho ya algunas competencias, las cuales la he ganado, que es la categoría freestyle, en el que tú tienes la plena libertad de hacer lo que tú quieras con el avión. Maniobras muy técnicas, como maniobras de mucha energía, y se evalúa lo que es la armonía del vuelo. Se vuela con música además, entonces tú tienes que ir al ritmo de la música, ir haciendo bailar el avión, y eso es lo que te evalúan los jueces, y es la categoría que ganaba últimamente. De hecho, ayer se hizo una Copa Freestyle acá, en la cual la gané. Este avión es un Super Decathlon, prácticamente 50% de escala, que significa que es la mitad del tamaño del avión real, porque este es un avión que existe en la realidad para hacer acrobacia sport, es decir, acrobacia que no es muy extrema en cuanto al estrés que se le genera al avión. El avión tiene un motor de 170 centímetros cúbicos de dos cilindros que generan aproximadamente 19 caballos de fuerza. Bencinero. Tiene 13 servomotores de alto torque para mover las diferentes superficies, alimentados con baterías de litio polímero. Y bueno, la electrónica siempre es una parte compleja en estos equipos. Es un avión muy noble para volar. Noble para hacer acrobacia y además está, bueno, montado con una bomba de humo que le agrega más espectacularidad a las acrobacias.
baja altura, quiero aprovechar. Miren, muchachos, qué hermoso. Las cámaras, la filmación. Ahí está. Démosle un aplauso a Walter. Lo bajó. Aeromodelos de Chile, Aeromodelos Temuco, Federación Chilena de Aeromodelismo.
Un aplauso a Andrés, felicitaciones. Disculpa, Torre de Control.